¡Sly! ¡Entra! ¡Sly! ¿Me recibes? Sí, te recibo. Alto y... muy alto. Lo siento, estoy un poco nervioso. Es lo que pasa por intentar asaltar una comisaría. Tranquilo, Bentley. Estás a salvo en la furgoneta. Yo soy el ladrón aquí. Tengo que robar ese historial a la inspectora Carmelita Fox. Pues cuenta conmigo. Yo seré tus ojos y oídos, amigo. Tengo controlado su sistema de seguridad. Para entrar tendrás que atravesar ese conducto de ventilación. De acuerdo, allá voy. Y no te olvides de que te espero al volante, Sly. Solo tienes que agarrar el historial y volver a la furgoneta. Nosotros haremos el resto. Ten el motor en marcha, Murray. Bajaré enseguida. Bentley, creo que estoy viendo cosas. Debe ser vértigo o algo así. ¿Tú ves esas luces locas alucinantes? ¿De verdad? Había leído sobre esto. Los maestros del robo mapache son capaces de percibir oportunidades de robo que se manifiestan como extrañas aureolas azules. De acuerdo con mis investigaciones, tienes que acercarte a ellas y mantener pulsado el botón círculo para realizar un movimiento súper sigiloso de maestro del robo. Mantener pulsado el botón círculo cerca de las aureolas azules, ¿vale? Ten mucho cuidado aquí, Slack. Si rotas uno de esos rayos láser, dispararás las alarmas y suele decir que quedarás asado como un pollo. ¡Se frisa el rey! ¡Buen trabajo! Estás dentro. El despacho de la inspectora Carmelita Fox está detrás de la puerta roja. Esa puerta debe estar súper reforzada, Sly. Quizá haya un modo de evitarla. Todos sus historiales importantes. He pirateado el superordenador de seguridad de la policía y he descubierto la combinación de la caja. Prueba con 937. ¡Criminal! Mapache estúpido. Te he pillado in fraganti. Carmelita, no te había visto desde que te despisté en Bombay. Lo cual me recuerda que tienes que devolver a sus dueños la piedra de fuego hindú. Vaya, y yo que te la iba a dar como una muestra de mi... ¿Sabías que ese bazooka resalta mucho el color de tus ojos? Son preciosos. ¿Tú crees? Esta pistola te dejará tieso como un palo. Tienes que probarla. Quizás sirva para terminar con tu carrera criminal. ¿Y estropear este bonito encuentro? Ya habrá tiempo para eso cuando estés en Girona. Me encantaría quedarme a charlar un rato, pero he venido solo a recoger este historial. Creo que lo has tenido bastante tiempo. Oh,
Mis chicos y yo habíamos vuelto a escapar de la inspectora Carmelita Fox. Me sorprendió ver lo bien que se lo tomó. Por fin, el historial de la policía que había buscado tantos años. Con esto podría vengar a mi familia y recuperar mi posesión más preciada. Todo empezó cuando era solo un chaval sentado en las rodillas de mi padre. Yo descendía de un linaje de maestros del robo que guardaban todos sus secretos en un antiguo libro. El Latronius Mapachibus. Aquel que lo leyese aprendería a ser muy sigiloso. Esa era la razón por la que siempre robábamos a criminales. Después de todo, robar a la gente normal no es honrado ni divertido. Si desplumas a un maestro del crimen, eres un maestro del robo. La noche en que yo iba a heredar el libro, 5 visitantes inesperados llegaron a nuestra casa. Mi padre luchó para protegernos, pero la banda de los 5 malvados le derrotó y saqueó nuestra casa hasta encontrar... el Latronius Mapachibus. El manual familiar del robo cayó en sus sucias manos. Desgarraron el libro en 5 partes y se lo repartieron. Luego, todos se dispersaron para cometer crímenes malvados. Solo y arruinado, me llevaron al orfanato de la ciudad. Allí conocí a los que serían mis compañeros y amigos para toda la vida. Bentley, genio de la tecnología y de la estrategia. Y Murray, conductor a tiempo parcial e incordio a tiempo total. Juntos juramos encontrar a los 5 malvados, vengar a mi padre y recuperar el Latronius Mapachibus. Yo sabía que iba a enfrentarme a la mayor prueba de mi vida. ¿En esta misión me convertiría en un maestro del robo como mis antepasados o fracasaría desprestigiando mi apellido? Cuando aparezca el icono siguiente, se estará guardando tu posición. Mientras el icono esté en pantalla, no apagues el sistema ni extraigas la memory card. Has hecho un trabajito estupendo en la comisaría, Sly. Ven a verme cuando quieras echar un vistazo a tus antiguas filmaciones. Las tengo todas en mi ordenador. Usa el joystick analógico izquierdo para desplazarte por el escondite y pulsa el botón X para seleccionar cosas. Ya he trazado una ruta hacia nuestro primer objetivo. El viaje de vuelta me dio tiempo para estudiar a Sir Raleigh, la rana. De joven, esta malhumorada rana se aburría de su vida de lujo y privilegios. Por capricho, probó con la piratería y se dio cuenta de que le gustaba. Raleigh, que pronto se aficionó al crimen, se convirtió en el maquinista jefe de los 5 malvados y alcanzó nuevas cotas de maldad. El maquinista loco fue visto por última vez frente a la costa de la Isla de la Ira. Un pequeño islote situado en medio del peligroso Triángulo de Gales. Haré mi movimiento de escalada. Vale, pero recuerda, solo puedes subirte a ciertos objetos, como tuberías y cuerdas. Sí, claro. ¿Y qué tal aquella escalera? Correcto. Pero Sly, no te olvides de que tienes que acercarte. Y luego pulsar el botón círculo para agarrarla. Sí, sí, sí. Relájate, Bentley, vivo para esto. Sí, y eso es lo que me preocupa. Esto es muy interesante. El mensaje que has encontrado parece ser una especie de pista. Lo descifraré aquí en la furgoneta. Y mientras tanto, mira a ver si encuentras más pistas. ¿Cuántas más tengas? Espera, Sly. ¿Ves esos reductores? Un paso en falso y arderás como una antorcha.
¿Has acabado de quejarte? Vamos. Solo intento mantenerte con vida, socio. Por suerte para ti, he lanzado estos repetidores de señales por toda la fortaleza de Raleigh. Acércate a uno y podré controlar tus avances. ¡Guay! ¿Sabes? Ese dirigible parece más una máquina que un escondite. Tienes razón, Sly. Es una máquina de tormentas. Por eso nunca deja de llover por aquí. Eso explica lo de los barcos naufragados. Pero, ¿por qué querría Raleigh tener mal tiempo a todas horas en su escondite? Ni idea. Pero llueva o haga sol, voy a recuperar el libro de mi familia. Y más vale que Raleigh no se interponga en mi camino. Tendrás que agarrarte a este gancho usando tu bastón. Basta con que saltes y pulses el botón círculo. Entendido. Saltar y pulsar el botón círculo para agarrar ganchos. Ese dirigible parece ser el lugar más protegido de este barco. Si Raleigh es tan listo como sugiere su historial, entonces le encontraremos allí. Una gran idea, pero tu plan tiene un fallo. ¿Cuál? Pues que es imposible llegar hasta él. Para acceder al dirigible de Raleigh, tienes que meterte en ese conducto de alta tensión. Para conseguirlo sin electrocutarte, tendrías que destruir ese generador de corriente. Y para hacer tal cosa, necesitas dos llaves más del tesoro de Raleigh, que están muy protegidas. Interesante. Así que, ¿cuándo vas a llegar a la parte imposible? Muy bien, pero te lo he advertido. He marcado las zonas que tienes que alcanzar con marcadores holográficos. Síguelos hasta tus objetivos. Gracias. No hay de qué. Es tu funeral. Vaya, has encontrado un amuleto de la suerte. Te protegerá cuando sufras heridas. Quiero pensar.
Pulsado el botón círculo junto a las aureolas azules para realizar movimientos súper sigilosos.